Oops. Sorry. How are you? Can you hear me? Yes. Yes, okay, good. All right, today we're going to continue with professions and occupations. Okay, so let's start. In the chat, type three professions de lo que han visto en la plataforma. Digítenme tres profesiones en el chat. Hoy no estoy teacher, solo voy a escuchar. I'm sorry? Solo para no perder, ¿verdad? Voy solo para no perder, me voy a escuchar nada más. I don't hear clearly. ¿Contestan algo o no contestan? No, no voy a contestar, voy a poner que no tengo este, ¿cómo se llama? No, no está funcionando el audio. ¿No puedo reportar así? Okay, the instructions is in the chat. Type three professions in the chat. Escriban tres profesiones en el chat. Así. Del vocabulario que han visto. Yeah, pilot, nurse, chef, very good. Teacher, doctor, nurse, good. Aquí. No, aquí en dirección. Ya leíste, todavía no. Es la primera una clase de inglés. No, si ahorita está pidiendo que escriban unas proyecciones. Pero yo eso no lo he visto, como me va a estar en la plataforma, no sé de qué hago. No sé si me entiende. Estoy desubicada. No oigo nada. Mute el micrófono. Okay. So, when we talk about professions, we have some questions that we have to work on. ¿Cuál es la pregunta que me hacen cuando me preguntan por mi profesión? ¿Quién recuerda? No one? Si yo le pregunto la profesión a alguien, ¿cuál va a ser la pregunta? Do you know? Yes or no? Type in the chat if you know or don't know. Me gusta saber si saben o no saben. No, okay. The question is, what do you do? Okay, let me move my notebook. Okay. Si se fijan, pregunto con auxiliar do y verbo do. Puedo ocupar what do you work, Jasmine, pero para proyectos. Por ejemplo, yo soy ingeniero, entonces trabajo para diferentes proyectos. What do you work on? Como en qué trabajas, pero ya pensando en proyectos. Ah, estoy en lo del CITRAMS, estoy en lo de un puente, estoy en lo de un edificio. So, can be what do you work on? Pero para la profesión, la pregunta clásica es what do you do? ¿Por qué? Me preguntan, ¿qué haces? ¿Por qué? Va a resultar que no todos tienen una profesión, que no todos tienen una job position. Hay trabajos en los que a mí solo me llaman y mire, venga, preséntese mañana y hago de todo. Yo barro, yo cobro, yo facturo, yo vendo. ¿Y qué hago? Ahí le ayuda el señor, ¿right? No tengo un title, no tengo un job position. Puede ser que no trabaje, puede ser que yo estudie, I am a student. O puede que yo atienda la casa, I'm a housewife, ¿ok? O puede ser que, y yo conozco un caso de un chico que ni estudia ni trabaja,
pero a él le pagan sus familiares para que cuide a la abuelita. ¿Trabaja? Sí, lleva a la abuelita al hospital, le da RAE, la lleva al súper, le paga las cuentas, le cuida las mascotas. So it's a job position, yes, and he earns money. ¿Tiene un título eso? No. When you ask, what do you do? I take care of my grandma. Como la respuesta puede ser varias, mi pregunta es bien amplia. What do you do? Entonces, para contestar, aquí viene la parte tricky. Habíamos visto que si me preguntan simple present, yo contesto simple present, excepto aquí. Aquí va a variar, depende. Si yo quiero poner mi ocupación o mi profesión, voy a ocupar verbo to be. ¿Por qué? Porque es como una definición de lo que yo soy. I am a doctor. ¿Ok? Este es como un truco. Aunque me están preguntando en simple present aquí, yo aquí cambio a verbo to be porque yo lo que doy aquí es una descripción, una definición de lo que yo hago. ¿Ok? Cuando ya paso a tercera persona, what does she do? ¿Ok? Siempre simple present y siempre verbo to be. She's an architect. ¿Ok? Vuelvo a usar los artículos indefinidos a en an. ¿Ok? Si me preguntan en español, no necesariamente lo ocupo. What do you do? Ah, soy un profesor. Soy profesora. ¿Ok? No lo ocupo. No es obligación. En inglés sí. En inglés siempre voy a ocupar a o and. And. Y esto va. Y esto va. Mandatory. ¿Ok? Si no suena cortado. Otra parte tricky, así medio truculenta de esta pregunta, es que a veces me la van a hacer en versión larga. What do you do for a living? ¿Ok? Entonces aquí yo tengo que tener cuidado porque aunque me están metiendo ahí un ing y el verbo living no es vivir. Mi pregunta sigue siendo en la primera parte. Por eso es que es bien importante que nos grabemos que en la primera parte siempre está la pregunta y al final siempre está el complemento. What do you do for a living? Es como que haces para vivir. Es como, ¿cómo te ganas el pan? ¿Okay? Es una pregunta más larga que la van a hacer cuando existe la posibilidad de que estamos en una situación que la pregunta se confunda con what are you doing? Por ejemplo, imagínense que estamos en una feria de trabajo. ¿Okay? ¿Ya han visto esas ferias de trabajo de las alcaldías, las universidades, que eso está llena y todo el mundo para arriba y para abajo, conocemos gente y nos encontramos a compañeros del colegio y witty, 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 everybody's talking. Y conocemos a alguien. ¿Okay? Cuando yo le pregunto, what do you do? En ese contexto, él me puede misunderstand y decirme que en ese momento está llenando una aplicación. Ah, oh, no, 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 what do you do for a living? ¿Qué haces para ganarte el pan? ¿Cuál es tu ocupación? Esa es la aclaración. ¿Puedo usar una a la otra? Perfectamente. Lo único que tengo que tener el oído para que no me están preguntando where do you live, ni dónde estás viviendo. Ah, fíjese que ahorita en Merliot porque me enojé con mi mamá. No. ¿Ok? It's what do you do for a living is cuál es tu ocupación. ¿Ok? Y la respuesta es la misma. ¿Ok? Digo una profesión. I'm a vet. ¿Ok? Esta es como la respuesta más clásica. Casi todos tenemos una ocupación, ¿verdad? Un título, una job position. Puedo ser assistant, ¿ok? Puedo ser janitor. O sea, no si se fijan aquí, son cosas que yo estudio. Una carrera universitaria en medicina, en arquitectura, en veterinaria. Pero también puedo tener occupations. What does he do? Y él... He's a janitor. Janitor es como el conserje, el que barre, o el que a veces lleva papelitos entre oficina y oficina. Entonces, él no estudió, pero tiene una ocupación, ¿right? Y es bien clara, él no hace otra cosa. Él no lo mandan a cobrar cosas, él no ve pisto. Él ve mandados y aseo, errands and cleaning. Pero pasa que a veces no sabemos nuestra posición por diferentes razones. Porque trabajamos en una empresa muy grande, muy masiva, como una maquila, donde nos contrataron ese día, nos metieron y nos dijeron, pegue esto todo el día, pa, 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 pegue, pegue, pegue. ¿Y eso qué profesión es? A saber,
¿ok? O puede ser una empresa muy pequeñita en la cual el dueño me dice que haga de todo. Yo cobro, le contesto a los clientes, facturo, mando a pagar, veo planilla, hasta barro, le sirvo el café. Hago mucho, ¿ok? Puede ser también que es tan complicado o tan amplio que la otra persona no me va a entender si lo simplifico en una profesión como esta, ¿ok? Entonces yo tengo otras formas de preguntar y otras formas de contestar que vamos a ver en este momento, ¿ok? Si me preguntan lo mismo, what do you do? Y yo trabajo en maquila, yo puedo decir, I work, at a factory. ¿Ok? Que va a ser uno de los casos. A mí me pasa bastante cuando estoy en una clase grande y hay personas que trabajan en maquila, when you ask, what do you do? I don't know. I don't know why. No, I don't know. I work at text to fill. Ah, ok, yeah, you work at a factory. And that is a perfect answer. Si a mí no me queda claro cuál es mi posición, también puedo contestar que yo trabajo para esa compañía. I work at text to fill, for example. That is a factory. Ok. Me pasa también que yo puedo trabajar para alguien. I work for a lawyer. ¿Ok? Trabajo para una oficina de abogados, trabajo para el abogado, él es mi jefe, él me paga, yo le hago todo, ¿ok? Pero no tengo una posición. ¿Soy secretaria? No, que vea que yo veo de todo. Hasta si la gente no encuentra parqueo, me toca irles a ayudar con el parqueo. ¿Right? So, prefiero decir, ¿para quién trabajo? I work for a lawyer. O el lugar, que puede ser un noun general, factory, store, drugstore, o el nombre de la empresa. ¿Qué tengo que tener cuidado acá? Si se fijan, me cambia la preposición. Si yo menciono el lugar, digo at. Si yo menciono para quién trabajo, for. ¿Ok? Y si se fijan, es como que le hago un favor. For. ¿Ok? I work for a lawyer. ¿Mm? Puede pasar también que yo trabajo en un mundo muy complicadito. ¿Ok? Trabajo como vendedora. I'm a salesperson. Y se entiende como salesperson, por ejemplo, los que trabajan para la Pepsi o los que trabajan como ejecutivos de venta para empresas grandes, que trabajan de empresa a empresa, que les venden suministros a una empresa a otra. Eso es un trabajo bastante ejecutivo. Y yo lo que hago no es tan ejecutivo. Es más con el consumidor final, más venta directa. ¿Ok? Entonces, yo menciono el campo. I work in sales, trabajo en ventas, que puede ser el caso de la gente que trabaja como para compañías como Herbalife, que es venta directa. La empresa no me ha contratado, ¿ok? Yo le vendo sus productos, ¿ya? Entonces, para no dar como que contextos equivocados, tengo estas opciones, sobre todo cuando no es mi trabajo, es como freelance, ¿ok? O es muy macro. Por ejemplo, I work in marketing solutions. Uy, ¿qué es eso? Ay, veo redes sociales, veo publicidad, veo generación de contenido. O sea, a lot of things. ¿Okay? Entonces, dependiendo lo que como yo me siento con mi profesión, puedo ocupar estas. Aunque la pregunta sea, what do you do? ¿Okay? Entonces, no nos casemos de que, what do you do? I am a doctor. No siempre, porque va a depender de nuestra situación personal. Ahora, con estas preguntas o con estas respuestas, puedo cambiar preguntas y obtener estas respuestas en una conversación. For example, where do you work? Okay. Aunque me preguntaron, what do you do? Yo contesto el lugar. Pasa que si me preguntan el lugar, contesto el lugar. Where do you work? ¿Dónde trabajas? Okay. I work at a factory. I work at text to fill. También me pueden preguntar y puedo obtener esta respuesta que vimos hace un momento. Si me preguntan, who do you work for? ¿Para quién trabajas? ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que independientemente lo que me pregunten, yo tengo opciones, right?
Pero aquí sí voy a tener cuidado. Si me preguntan who, es para quién. Si me preguntan where, es dónde. Entonces tengo que tener esa concordancia. Esto va con esto y who va con lawyer. Ahora, si se fijan, yo mantengo la misma estructura. Por eso les digo, esa estructura, péguenla ahí en la pantalla. Porque esa va siempre. Si me preguntan, simple present es WH word, auxiliary, subject, and verb. And the rest, complement. ¿Qué ha pasado aquí? Esta pregunta es un poquito especial y es parte de cómo se estructuran las preguntas en inglés. En español, esta pregunta se lee para quién trabajas. Entonces, en español, yo tengo esto aquí adelante. ¿Para quién? En inglés, esas preposiciones las voy a dejar al final. ¿Ok? Es la forma más simple de hablar. ¿Por qué? Porque voy a respetar esta estructura del principio para no confundir a la gente. Si yo pongo la preposición for al principio y digo, for who do you work? Suena como cortado en primer lugar, porque no estamos tan acostumbrados, aunque le puedo cambiar la entonación y va a sonar bien, pero es muy formal. Incluso yo aquí tengo que usar otra cosa. From whom, no, for whom do you work? Suena como bien, como que está hablando la reina. Así suena. Entonces, si yo pregunto, for whom do you work? Es muy, muy elaborado. Entonces, la forma más natural es seguir siempre la misma estructura. Y si yo necesito una preposición para que me haga sentido, porque la estoy pensando quizás en español, esa preposición va al final. ¿Ok? ¿Para quién trabajas? Who do you work for? ¿Ok? No siempre van a ir preposiciones. Si se fijan en esta, que es más sencilla, where do you work? Where do you work, ¿ok? Poco a poco vamos a ir viendo dónde es que necesito preposiciones. Si se fijan, casi siempre en español van a estar al principio esas preposiciones, solo tengo que buscar la que matche mejor, ¿ok? Now, preguntas del vocabulario, las preguntas, preposiciones. ¿Preguntas, preguntas? No. No. Great. Ok. Vamos a ver un par de profesiones. Let me look for the image. One second, pictures. Okay. Okay, let me show you some professions. Les voy a mostrar unas profesiones. Vamos a practicar un poquito de pronunciación, vocabulario y de ahí vamos a tener una actividad. Okay. Siéntense libre de repetir, si quieren repetir, abrir micrófono o cerrarlo, como ustedes sientan mejor, o al final preguntar cómo se pronuncia algo, si algo quedó en el aire. Yo voy a repetirlas un par de veces y darles tiempo para que ustedes repitan, ¿ok? Do you see my screen? ¿Ven mi pantalla? Yes. Yes. Good. Ok, nurse. 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 Doctor. Doctor. Surgeon. Surgeon. Good. Surgeon. Es como una E aquí, surgeon. Surgeon. Pilot. Pilot. Artist. Artist. Good. Artist. ¿Puedo decir artist? Yeah, you can say artist. But casi siempre va a sonar a artist. Como que hago, how can I say, como que le arrastro la R y borro la T. Let's see. Sailor. Sailor. Scientist. Scientist. Very good. Scientist. Scientist. Good. En esta sí me voy a quedar un poquito porque es una de las palabras que históricamente nos dan más problemas. Science. La palabra ciencia es science. El científico es scientist. Science. Science. Nada que ver la pronunciación como science. ¿Ok? Scientist. Ok. ¿Quién me dice cómo se dice esta? Secretary. Very good. Now, shop assistant. Shop assistant. Good. Singer. 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 Sin ganas. Hay una G ahí, pero singer. Sin ganas. Singer. Singer. Soldier. 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 Like A. Soldier. Translator. Translator. Translator.
Translator. Travel agent. Travel agent. Vet. Waiter. Waiter. Author. Aquí le voy a hacer un tip. Cuando ustedes vean que una palabra empiece en AU, nunca es AU, es O. Like, es como una raíz francesa, como O. Author. Esta TH es como una Z, más o menos. Author. ¿Okay? Este AU lo vamos a ver en el mes de agosto. O sea que agosto no es August. Agosto es August. August. ¿Okay? Ese AU siempre va a ser como una O. Author. Okay, accountant. 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 Good. Air steward. Air steward. Good. Architect. 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 Good. Baker. Baker. Caretaker. Caretaker. Good. Electrician. 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 Fisherman. Fisherman. Ajá. Ahora, aquí le voy a dar también otro tip. A pesar que uno estudia inglés años y años y años, uno se siente inseguro con este men. Porque como el plural es men, y uno cuando oye lo mismo, uno nunca sabe si es man o men o cómo es. ¿Cuándo vamos a encontrar este man? Es hombre o una composición de una palabra como una profesión, como es este caso. Tengo el inicio de qué se trata esa profesión y al final hombre. Si es singular es con A y tiende a pronunciar con A. Fisherman. Si es plural es con E y tiende a pronunciar con E. Fisherman. Ok, si la cambio por E suena a E. Ahora, no son unas E y A abiertas como en español y por eso cuando escuchamos no sabemos si dijo man o men. Pero tienden a ser más A, los singulares, y más E, los plurales, en esta palabra, hombre, ¿ok? Después vamos a ver woman, ¿ok? Porque ya sin mujer sí es un poquito enredada. Ahorita sí no se las voy a tocar para que no se me enreden, pero aquí va. Ahora, otra cosa. Esta sí se ha quedado así. Quiero ver si no hay otra. Que lleve men, no. Casi siempre las que llevan hombre hoy en día han cambiado por person. Hace unos minutos veíamos salesperson como vendedor. Antes, allá en los 80, 70, un vendedor era salesman y una vendedora saleswoman. ¿Okay? Hoy en día con el género casi todos han cambiado a person. Si antes eran man o woman, hoy son person. ¿Okay? Pasa también con police. Antes era policeman, policewoman, hoy es police officer, ¿ok? Esto se los aclaro porque hoy en día ya cuando nos toque trabajar en un ambiente bilingüe, posiblemente la otra persona se sienta ofendida si yo le digo, I was talking to a policewoman, y ella, excuse me, police officer, porque ya es una cuestión de género, ¿verdad? Que buscamos estar en el mismo nivel. Incluso si buscan en Wikipedia, ya no van a encontrar la diferencia entre actor y actress. Los actores nuevos, las actrices nuevas, son actors también. ¿Ok? Entonces, esos no son errores, son cambios de la cultura. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Clown. 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 Makeup artist. Makeup artist. Good. Poker player. Poker player. Ice hockey player. Ice hockey player. Good. Personal assistant. Personal assistant. Si se fijan, ese assistant es casi E y sin ganas. Yo no separo mis dientes. Personal assistant. Personal assistant. Nursery school teacher. Nursery school teacher. Nursery school teacher. Good. University lecturer. University. Con la U vamos a tener tres pronunciaciones en la vida. La U que suena como O y A, que es como cuando ocupa el verbo cortar, que es cut. No es ni O, no es ni A. Cut. Ok.
Tengo una excepción chiquita en un par de palabras, que la U sigue siendo U. Por ejemplo, en el verbo put, poner, suena U, ¿ok? Y tengo esta versión larga que es you. Como que yo dijera you, how are you? Ese mismo you es esta university. University. University lecturer. Ok, now, preguntas del vocabulario, algo que quisieran saber qué es o cómo se pronuncia. Clear, clear. Okay. ¿Cómo se pronunciaba la séptima palabra? Que es como existentes. Assistant. No, la que está antes de secretary. Scientist. Viene de la raíz science, que es ciencia. Science, scientist. Ok, thank you. Ok, I have a question. What is a sailor? What is a sailor? This one, in the corner. What is a sailor? What is that? I don't. Sí, you have questions. Aprovechen eso, porque... en el momento que las vamos viendo, ustedes toman nota, la tienen fresca la pronunciación. Sailor es como marinero o navegante. Sailor. What is a university lecturer? ¿Es como un bibliotecario? No. The bibliotecario would be a librarian. Librarian, yeah. University lecturer es un profesor, pero que no tiene las certificaciones de profesor. En las universidades tenemos professor, que casi siempre tienen un PhD, que es un doctorado. Está el teacher, que o tiene un bachelor degree, que es la licenciatura, o un master degree, que es la maestría. Y hay profesores que son expertos, pero que no tienen un título. Por ejemplo, en el área de, ¿qué podría ser? De veterinaria. Ellos han de ver algo de radiografías para poderlas leer, ¿verdad? Entonces, al que invitan es al técnico en radiografías, pero él no es licenciado. Estudió 3 años o aprendió en el campo, pero es muy bueno. Entonces, es un university lecturer. ¿Ok? Él da la cátedra así como más práctica. Ok. What is this? Nursery school teacher. Es como maestra de enfermería o algo así. Yes and no. La enfermera es nurse. La nursery es una palabra que vamos a encontrar en las guarderías. Good. Las guarderías, nursery school, es como un kinder, right? Para babies. Entonces, nursery school teacher es la maestra de la guardería. Nursery también lo vamos a encontrar en la palabra vivero. Nursery, tree nursery es un vivero. Tree nursery. Entonces tenemos que tener cuidado en el contexto en que está la palabra. Porque sí sé que se puede entender que es enfermera porque es la misma raíz. Pero es la raíz sobre cuido. Entonces la enfermera es la de la salud. Y aquí ya con nursery algo es porque trabaja en algo de cuido de ya sea niños o algo más. Ok, good. Vamos a hacer una práctica pequeña. Vimos ya las preguntas. Where do you work? What do you do? Y vamos a trabajar en equipo. Nos vamos a preguntar, ¿ok? Pueden usar cualquiera de las palabras que vimos. Who do you work for? Where do you work? Or what do you do? Let's see. Let's start with Verónica. Ask Jasmine. Verónica, ya la perdimos. Huyó. Then, so vamos a hacer algo diferente. Jasmine le pregunta a Claudia. Claudia, what do you do? I am agent call center. I am a call center agent. Okay, do you work in customer service?
or sales? Is sales. Sales, okay. Mm-hmm. Okay, good. You can say also, I'm a sales agent at a call center. Okay, it's also possible. Okay, Claudia, question to Jacqueline. Where did you work? Jacqueline? I do not work. I study. Ah, so you said I am a student. Okay, I am a student. Es lo que yo les decía. Podría ser que mi profesión o mi ocupación, nada que ver con trabajo, pero me voy en automático. I am a student, I am a housewife, I take care of my grandma, I clean the house. Okay? La cosa es contestar de un solo. Porque ese I don't work nos crea estrés. Okay? Nos crea estrés, aunque no querramos, por diferentes razones. Ya sea porque ando buscando trabajo y no tengo trabajo. Oh my gosh. Okay? O porque estamos pensando que va a pensar la otra persona. Okay? Never say I don't work. Siempre digan lo que hacen en positivo. Sobre todo con esta palabra. Obviamente, habrán conversaciones en las que usted no lo hace y diga no. Por ejemplo, Vanessa me pregunta, teacher, what kind of music do you like to dance? I don't like to dance. Y es cierto, no me gusta, ¿y qué voy a hacer? Right? Pero con el trabajo hay que pensar en positivo, ¿ok? Porque si no, nos genera estrés, ¿ok? Nos genera estrés. Y ya tratando de entenderle al que nos pregunta y tratando de hablar inglés y todavía nos ponemos más estrés, no, forget it. Think positive. Okay, now, Jacqueline, make a question to Guadalupe. What do you do? Guadalupe, are you there? I am scientist. A scientist, good, excellent. Okay, Guadalupe, question to Catherine. How do you do? What do you do? What do you do? I am a student. Very good, Catherine. Question to Vanessa. Yo pregunto. Any, what do you do? Where do you work? Oh, es mi turno de preguntar. Okay. Yes, please, to Vanessa. What do you work, Vanessa? Where or what? Work. Where do you work? Mute. You're mute. Yes, is where do you work? Uh-huh, good. Let me type because she can hear. Where do you work? Check the chat, Vanessa. Where do you work? Check the chat. Mm-hmm. Okay. Meanwhile, Vanessa answers, Waldir, ask, who am I missing? I know who's missing. The pink blouse. But I don't see your name. Sorry. Roxana, right? Or Roxana or Xiomara? Yes? Yeah. Okay. Walter, make a question. Walter, are you there? Hello. Se escucha cortado. Yeah, it sounds like it's raining. ¿A quién le pregunto? ¿A quién? To Roxana, right? To Roxana, right? Yeah. Okay. Roxana, what do you do? I am a merchant. Okay. Very good. Very good. Yeah, we have some feedback. A lot. So let me, can you hear me now?
Yes. Yeah, better, right? Okay, yeah, I don't know what happened. Okay, let me have the camera off. Maybe it's connectivity, maybe. Okay, now that we have practice, I don't know if someone is missing. ¿Me faltó alguien? No, I think we haven't. Okay, we complete. Okay, now I'm going to show you the chart again. And I need you to make a description of this profession. Okay, let me explain. Vamos a hacer una descripción de estas profesiones. Vamos a usar adjetivos. En la lección 3 vamos a encontrar varios adjetivos, pero ahorita pueden googlear, usar diccionario, como ustedes se sientan más cómodos. La idea es que escojamos 5 profesiones y me digan qué es lo que opinan de cada uno. Puede ser de lo que hacen, ¿ok? O cómo es generalmente ese profesional. For example, a vet is a nice person. ¿Ok? Generalmente el veterinario es una persona bien amable, buena gente, right? A vet is a nice person. A baker makes delicious bread. Delicious, right? Un panadero hace pan delicioso. ¿Ok? Electrician. An electrician has a difficult profession or a dangerous profession. Le vamos a poner adjetivo y tratar de formar una oración usando verbo to be si es una descripción de esa profesión o si queremos describir algo que él hace, podemos usar el verbo relacionado. ¿Ok? An artist paints beautiful paintings. ¿Ok? Trabajemos 5 minutos en eso y de ahí lo compartimos. Good. A lawyer is a hard work. Very good. Acordémonos de meter verbo to be. Tratemos de traducir esa oración, Jasmine, and you're going to see that you need verb to be. A lawyer is hard work or is a hard job or he is a hard work. Is. Necesito is ahí. A lawyer is a person that works hard. Yeah, I like the idea, Jasmine. I like it because it's a very complex sentence. Es una oración bien compleja y está bastante bien. A lawyer is a person that works hard. Solo le vamos a dar vuelta al final. Y ahí está, perfecto. La mayúscula de en medio no va. It's a mistake. A singer is a person very dynamic. Very good. A doctor is a dangerous profession. It's a dangerous profession. A teacher is an interesting profession. Siempre le voy a poner a o an. Es una profesión interesante. Interesting. Solo le vamos a cambiar ahí al adjetivo, es interesting. Interesting. It's an interesting profession. Interesting. Okay, very good. Okay, more sentences to practice. If you practice with one or two more, then you get the lesson. Si ustedes practican con una o dos más, se les queda porque les voy corrigiendo. Ya en la segunda o tercera ya van a ir aplicando lo que hemos estado viendo y la corrección última que les hice. Don't forget verb to be. Don't forget the article a or an. Fisherman. A fisherman is a patient person. Okay, good. Solo vamos a tener cuidado de switch. El adjetivo casi siempre va antes del noun. Una persona paciente va patient person. A scientist is a very intelligent person. Excellent, Claudio. Very good.
Ok, un par de ejemplos del resto, solo para estar seguros. One or two. A fisherman is a very committed person. Very good. Excellent, Catherine. I like it. You see? Exactamente eso es lo que pasa. Cuando ya vemos las correcciones, ya la aplicamos en automático. Todo va igual. ¿Ok? Vamos a ver si no hay interferencia. Ok, good. Si se fijan, una vez entiendo cuál es el juego, ya voy con lo mismo. Es una misma estructura. Esa es la ventaja, que ya solo me quedo con esos cajoncitos. Ok, good. Bien, an artist is a very creative person. Good, Claudia. Exactly. Entonces, si se fijan, es como una definición la que estoy haciendo acá, una descripción. Digo, ¿quién en su profesión? Un artista, un pescador. Es, I need verb to be. Ah, cuando yo hago definiciones de este tipo, descripciones de este tipo, digo, ah. Por ejemplo, no lo estamos viendo ahorita, pero si yo me preguntan, what is this? Ah, this is a tube. This is a tube. Esa es la definición. Ah, what is this? This is a pen. Siempre meto el a. Ok, este es un lápiz, este es un bolígrafo, este es un tubo, right? Y lo mismo pasa con esto. Como estoy haciendo una descripción slash definición, a doctor is an excellent profession. An excellent profession. The artist is a versatile person. Is a, ok? Siempre le pongo el a. An artist is a very creative person. Good, ok. Well, we're about to finish. Ya casi terminamos. Para hacer un recuento, hasta hoy llegamos con unidad 3, ¿ok? Unit 3. ¿Ok? Entonces, tratemos de estudiar esas lecciones en la plataforma. Es prácticamente lo mismo. Simple present, occupations, adjective, vocabulary of the house, vocabulary about transportation, and a little bit of daily routines. It's simple present, ¿ok? No hay como dónde perderse. ¿Qué nos puede pasar? Es que nos confundamos entre simple present, verbo to be, y el is there, o there are, there is, ¿verdad? Entonces tratemos de ver cuáles son las diferencias, a como analizar por qué este y no este, ¿ok? No solo leer por leer. Ahorita que ya saben más o menos los tips para qué se usa cada cosa, al momento de leerlo, al momento de practicarlo, ¿por qué? Para que a la hora del examen no cruce yo la información, ¿ok? Porque todavía nos puede pasar que me preguntan, where do you work? Y yo diga, I am work at a hospital. Y no, no necesito verbo to be ahí. Porque me están preguntando, where do you work? I work, simple present. Porque la única que yo puedo combinar, que es do arriba y verbo to be abajo, es what do you do? Only, no más. El resto, si me están preguntando con do or does, es simple present. No le meto verbo to be por ningún lado. No le meto am. No le meto he is. Me voy con el verbo. Y si me fijo si es tercera persona, al contestar, probablemente necesite yo es form. ¿Ok? Si es afirmativa la estructura. ¿Ok? Como recordatorios también. Mañana le voy a confirmar si van a estar habilitados los exámenes durante el fin de semana, para que no se presionen los que no han avanzado en la plataforma, ¿verdad? Pero si no, estamos planificando que viernes ustedes hacen su examen, ¿ok? Si hay un cambio, yo les digo mañana tempranito. ¿Y qué más? Ah, un recordatorio también. Recuerden que tenemos que llegar al 80% de la plataforma para pasar el nivel al 10 de diciembre, a la medianoche del 10 de diciembre, ¿ok? Para que ya se programen, ya falta poco, porque una vez pasando estas 2 semanas, las otras 2 semanas son como más, más cortitos. Hay solo 2 unidades más y solo hacemos el review de qué pasó en el midterm test y el final. Tengo un ejemplo acá. An electrician does dangerous work. Perfect. Excellent. It's a perfect example. A ver, aquí hay una pregunta. Tengo dudas. Si queremos usar el verbo tener, no, es tercera persona. Si quiero ocupar el verbo have, como estoy diciendo, un artista,
es tercera persona, an artist has. Creativity, sí, lo puedo decir. Ahora, casi nunca lo voy a usar así. Y explico por qué. Porque el have es bastante gráfico, ¿ok? El have, cuando alguien me dice I have, es porque I have aquí. ¿Ok? Tengo el material acá. Pasa que con las enfermedades digo I have a flu, ¿vean? Pero si puedo decir he has creativity, lo puedo decir, se entiende. Pero casi siempre voy a decir an artist is creative. ¿Ok? No es que esté mal, es que el have tiende a tener eso. Y no es que esté mal dicho, se entiende, pero prefiero usar el verbo to be y el adjetivo creative. Has creativity is possible. Is possible. Pero tengo que tener tercera persona en el singular. An artist has. Uh-huh. Ah, no. Oh, ojo con las traducciones. En inglés no nos vamos a casar tanto con masculino y femenino. ¿Ok? Un artista tiene. No importa si es hombre o mujer. Yo les permito ahorita traducir porque yo sé que necesitan como ubicar eso que les falta. ¿Ok? Me dice, I factory. ¿Qué le falta? Tradúzcale al español y va a ver que le falta algo. ¿Qué le falta? Verbo. Ah, ok. ¿Cuál es el verbo? Ah, trabajar. Ah, ok. I work at a factory. Por eso es que estamos permitiendo esa traducción. Pero más que todo por palabras así genéricas. Ahora, con masculino y femenino no nos vamos a casar. ¿Ok? Que prácticamente no existen. Y si se fijan, están cambiando más rápido que nosotros. Ya no es police woman, police man, es police officer. ¿Ok? Es parte del chiste. Porque si se fijan, muchas comedias americanas, cuando ya las traducen acá, no tienen sentido. Porque allá quizás la confusión es que no sabía si era prima o primo. Y salió con, I went out with my cousin. Y la novia, ah, that's good. Y era la prima, right? Entonces, eso es lo que pasa a veces con las traducciones, que el chiste está en que la persona no sabía si era hombre o mujer, ¿ok? Aquí no vamos a casarnos con eso, tampoco con los verbos. Por eso cuando ya veamos más verbos, traduzcan solo la forma base. Ahorita hemos visto eso bastante. Por ejemplo, trabajar. O sea, work es trabajar. Cásese con que work es trabajar. Study es estudiar. Pero no vaya a traducir, ah, yo estudio, él estudia, nosotros estudiamos, vosotros estudiáis. Y cuando veamos el pasado, ah, yo estudiaba, yo estudié, porque ahí se va a complicar. ¿Por qué? En inglés no trabajo la traducción como la trabajo en español. Entonces, cuando yo vea el pasado, voy a ver que el mismo pasado es para I y para they. Entonces, cuando empiezo a hacer los ejercicios, me confundo. ¿Cómo se dice él trabajaba? Es el mismo verbo, no tengo que cambiarlo por he o por nada, es el mismo verbito. Entonces, por eso, en mi mente, solo tiene que estar la forma base traducida, porque ya somos adultos, es mentira que vamos a decir, ay no, yo no necesito traducir, no. No, tenemos un esquema en español y para nosotros va a ser más fácil el traducir, pero solo la forma base. Ya no me traduzca forma S, ni pasados, ni otras formas, porque ahí se va a complicar. Va a desaprovechar lo fácil que es el inglés. Porque solo agarro un verbito y ese mismo verbito es pasado para todo mundo. Y ese mismo verbito es past participle para todo mundo. ¿Ok? Y el mismo forma base es mi futuro si le pongo una cosita más. No necesito, yo trabajaré y él trabajará. ¿Cómo será? El mismo verbo. No tengo que andar cambiando más nada. Entonces, con traducciones, mucho cuidado. Traduzcan lo menos posible. Solo esas palabras claves que, como que me falta algo aquí, vean. Entonces ahí busca esa palabrita y la pone. Pero no todo, porque makes no sense. Y si se fijaron con simple present, con el do, el does auxiliar, ese no lo traduzco. Si yo lo traduzco, makes no sense. Si yo traduzco el it, makes no sense. Porque es como un indefinido ahí. ¿Ok? Where is it? ¿Dónde está? No, ¿dónde está eso? ¿Ok? It, eso, la película. Only. De ahí, cuando traduzco es, where is it? ¿Dónde está? How much is it? ¿Cuánto es? No traduzco it. He works tomorrow. It's possible, Jasmine. He works tomorrow. But el futuro, cuando ya lo veamos, he will work. ¿Qué agarré? Work. Uh-huh.
El works es simple present, pero es posible. Lo que dice Jasmine es posible acá, tiene su regla de cuándo la voy a usar así, pero para ser simple, cuando ya tengo will, es futuro. ¿Y qué ocupé? Verbo base. O sea, no tengo que pensar, yo trabajaré, él trabajará, nosotros trabajaré. Forget about it. It's easy. Por eso es más fácil. Ok, so we have 5 minutes. ¿Qué más? Les decía que, que traten de ponerse al día en estos par de horas que nos queda. Lo último es el 10 de diciembre, a terminar al 80% de la aplicación para que puedan obtener el certificado y pasar al siguiente nivel. Entonces, se los digo desde ya porque yo sé que todos, acercándose a Navidades, hay más carga de trabajo, hay más tráfico y nos podemos confiar, ¿verdad? Entonces, para que no estemos confiados en eso, ¿verdad? Tengámoslo en mente. Ahora, un tip más con do. Parte de la lección de la última que nos toca el día de hoy es la reducción del do. Dos cosas. A este nivel yo tengo problemas al escuchar bien cómo se estructura la pregunta. Entonces, cuando la hago, a veces digo what's or what's. Esa S no suena. Cuando digo what, la palabra qué, es como que digo una U, una A y una T. What. What. ¿Qué sucede? Que esa T ustedes tal vez me la oyen mal porque es una T como más sopladita. No es la T en español. Si yo pronuncio una T en español es what, what. Es como más cortada, más what. La T en inglés, su fonética es más suavecita. What. What? Como que al final hago un ch. ¿Ok? Cuando lleva S es cuando está pegada al verbo to be. ¿Ok? Entonces, ahorita que estamos en what do you do, no digo what's do you do. Digo what do you do. ¿Ok? Ese es el primer tip. No le pongo S. ¿Cuándo le voy a poner S? Cuando tengo verbo to be. Por ejemplo, si pregunto what's that? ¿Qué es eso? Hago una contracción, apóstrofe S, y entonces digo what's, como los what's de la luz, what's that, ¿ok? Otra reducción que yo hago, otro tip de pronunciación, es que cuando me preguntan el what do you do, casi nunca me lo van a decir separadito, what do you do, sino que va a ir de corrido, what do you do, what do you do. Como que la T y la D, al juntarse en what do, hacen una pequeña R, ¿ok? Como cuando le hablamos a los niños chiquitos. Usted al niño bebé no le dice, ay, qué lindo, ni ay, qué lindo. Le dice, ay, qué lindo. Esa R chiquitita es la que ponemos en ese chorizo, porque es un chorizo. What do you do? Puede ser que nos pase que colgamos como una R y creamos que nos están preguntando con verbo to be. No, what do you do? What do you do? Es what do you do. ¿Ok? Pasa lo mismo con el pasado de need. Cuando digo el pasado de need, digo needed, or needed, needed. Entonces me va a pasar mucho que las D's y las T's las hago R. Un ejemplo de eso es water. Give me a glass of water. What are you, British? No, give me a glass of water. Ok, la cambio a R. Ok, son cositas que podemos mejorar solo por escuchar música. Ok, porque generalmente los teachers tendemos a hablar despacio para que nos entiendan, ¿ok? Si yo le pregunto a Jacqueline, Jacqueline, what do you do? Y se va a quedar al principio, what? Ah, what do you do? Le tengo que repetir despacito por el nivel en que estamos, right? Entonces, casi al teacher nunca le van a oír esos chorizos, casi nunca. Entonces, ¿cómo voy a entender eso? Porque eso es donde yo voy a tener problemas a la hora de que ya estoy trabajando y mi jefe gringo, ¡uy! ¿Ok? Listen to music. Vean en YouTube canciones que les gusten, ¿verdad? Las clásicas son las de los Beatles, porque son más fáciles. Con la letra, no en español, sino que la letra en inglés, no en karaoke, tengo que oír la música o la letra completa, y voy escuchando, viendo la letra y cantando al mismo tiempo, ¿ok? Por interpretación yo puedo entender que la letra es alegre o triste. Entonces eso ya me da una idea de qué se trata. Y por eso es bueno escuchar música. Porque no necesito traducir toda la letra para ver de qué se trata. Solo con escuchar, ay pobrecita la dejaron. Right? And then, vamos con escuchar la palabra, cómo se pronuncia. Tratar de copiar el sonido. Aunque yo aquí diga, water,
Knitted. Okay. Gonna. What's that? No le ponga atención a eso, solo copie como periquito. Okay. Si dice gonna, usted diga gonna. Okay. Y la voy viendo, la letra, entonces voy viendo el vocabulario. Al mismo tiempo voy aprendiendo vocabulario y veo cómo se escribe. Entonces es un ejercicio bien completo. Eso hágalo todas las noches, si es posible, porque con eso, créame que va a ganar bastante en pronunciación y en el listening, que es lo que nos da problema, ¿ok? Si yo mejoro mi pronunciación, mejoro el listening también, ¿ok? Porque a veces, si yo estoy pronunciando mal, voy a esperar una mala pronunciación, ¿ok? Por ejemplo, como ejemplo, el pasado de work. Mucha gente dice el pasado de work, worked. Entonces, cuando yo venga a escuchar a alguien que él trabajaba en algún lugar, yo voy a estar esperando el worked y él nunca va a decir worked. Él va a decir worked. Worked. Totalmente diferente. Entonces, ¿qué pasa? No le entendí qué me dijo. ¿Ok? Pero arreglo mi pronunciación y de un solo se me arregla el listening. Y al mismo, al revés. ¿Ok? Ok, people. Questions. ¿No? All right. Ok. Si no hay más preguntas, dejamos la lección hasta acá. Vamos a ver mañana, les confirmo cómo estamos con los tiempos para que ustedes también se programen bien, bien, bien. Y hacemos un repaso mañana de Simple Present. Traten de revisar lo más que puedan para que ya vengan con preguntas, ¿ok? All right. Okay. Thank you. Good night. Bye. 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 Good night. Good night. Good night. Good night.